Tu bebito o bebita recién nacido pasa malas noches porque tiene cólicos, está inquieto y por ende tú también pasas malas noches, tú y tu pareja pasáis malas noches y ya no sabéis qué hacer, cómo poder ayudarle para calmarle o calmarla, pues quédate conmigo que te voy a explicar cómo ayudarle con Reiki. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y registros akáshicos. Y te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya, porque yo todas las semanas procuro subir una técnica de Reiki o registros akáshicos. Pues bien, te voy a explicar cómo ayudar a tu bebé. Lo primerísimo de todo, decirte que el Reiki siempre es para bien, siempre le va a beneficiar. Y lo peor que le puede pasar a tu bebé recién nacido o ya más mayorcito de meses con Reiki es que no le haga nada. Y también algo muy importante, el Reiki tampoco sustituye en ningún caso un tratamiento de su pediatra. Por supuesto, hay que ir siempre al pediatra y seguir sus indicaciones, es fundamental. A continuación, te voy a explicar cómo darle Reiki a tu bebé recién nacido y resto de bebés más mayorcitos. Pues como te imaginarás, no vamos a hacer un tratamiento completo con la música con Reiki, con campanitas y en medio de la noche el pobrecito está llorando desesperado con dolores de tripita. Tampoco le vas a peinar el aura, ni vas a pedir a los guías, ni nada. Aquí hay que ser muy práctico. Tus guías no te van a hacer nada, lo van a superentender porque ya te digo que te aman incondicionalmente. Si no pides Reiki, si no dan las gracias, ni nada, porque siempre nosotros estamos agradeciendo todo el rato. Entonces, volvamos a la técnica. El tratamiento de Reiki es ultra sencillo. Es un tratamiento de 5 o 10 minutos, o lo que se deje tu bebé. Entonces, este es el bebé y tan sencillo como tú le tienes cogido, y le vas a poner, esta es la espaldita, y le vas a poner así las manos, tú le tienes cogido en brazos, le estás calmando y le das Reiki así en la espaldita para calmarle. Eso unos 5 minutos o mientras le tienes cogido hasta que se duerma. También le puedes dar Reiki, si tú le tienes así cogido, le puedes dar Reiki así en la tripita, ¿no? Si tiene dolor y entonces, bueno, pues le estás así acunando y le das en Reiki. También le puedes dar Reiki, si le tienes cogido, también le puedes dar Reiki en la cabecita. O sea, tú le tienes cogido así y le das también Reiki así en la cabecita. 3 minutos, 5 minutos, lo que buenamente se pueda o resista. Ya te digo, no hay que peinar auras, ni pierdas el tiempo en ponerte los símbolos, ni nada de nada. Es así de simple. ¿Qué está en la cunita? Pues le pones las manos en el cuerpecito un poco. Ya te digo, unos 5 o 10 minutos. Y aquí ni se corta el aura, ni se peina auras, ni nada de nada. Vamos al grano. Y así de simple. Como ves, es un tratamiento muy fácil. Y con niños más mayorcitos, de más meses, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Da igual que el niño tenga unos días, que tenga 9 meses. Tú le tienes cogidito en brazos y ya te digo. Tan fácil como... Le tienes cogido así y le pones así las manos en la tripita. O le tienes cogido así y le pones las manos en la espaldita. Y tú mientras tanto le tienes cogido y ya está. Y también, la otra manera, pues también en la cabeza un poquito. Así de fácil. Si por desgracia tu bebé se tiene que quedar en el hospital porque le han ingresado y está malito, obviamente ahí no le vas a poner las manos ni nada, se lo haces a distancia. También, que estás en el primer nivel de Reiki, te imaginas a tu bebé que le tienes entre las manos y le mandas Reiki unos 5 o 10 minutos. En primer nivel no hace falta, no se le ponen los símbolos. Entonces, Reiki para María o Reiki para Carlos. Y entonces, bueno, pues María o Carlitos están ahí en el nido y tú justo estás en la misma sala y le envías Reiki. ¿Que estás en el segundo nivel de Reiki? Pues tan fácil como aquí tienes a María o a Carlitos y le mandas un chokurei, 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 un seiheiki para calmarle y un honsasesone, el símbolo de la distancia.
aunque Carlitos o María estén en la misma sala. José, asesoren. Unos minutos y cierras con Chocurrey. ¿Que están otros papás, otras mamás en la misma sala? Pues hija mía o hijo mío, con disimulo, tienes a Carlitos o a María, así. No hace falta que hagas los símbolos, ni de nada, con discreción. Tú estás sentado y tienes así las manos en el regazo y te imaginas a Carlitos o a María que le estás mandando Reiki. Hay que ser muy práctico. Y por supuesto, si estamos en un hospital, no hay que interrumpir. Si están los médicos o las enfermeras, no ponernos nosotros por medio. Bueno, eso ya es sentido común. ¿Que estamos en el tercer nivel de Reiki? Pues tres cuartos de lo mismo. Primero marcamos el daikomio para potenciar los demás símbolos. Yo siempre os digo que uso el daikomio híbrido, que incluye el masculino y el femenino. Daikomio. Un chokurei. El chokurei para elevar el nivel de vibraciones. El heiki, seiheiki para calmar a Carlitos o María. Y el honsasesonen para conectar con mi bebé. Honsasesonen. Unos minutos de Reiki, 5 o 10 minutos, y cierro con un daikomio porque estoy en el tercer nivel de Reiki. Daikomio. ¿Cuánto tiempo hay que darle Reiki a un bebé mientras que está hospitalizado? Pues todos los días que puedas, son 5 o 10 minutos. Le va a ayudar muchísimo a calmarse, a reaccionar mejor al tratamiento del médico y a recuperarse antes. Y como habrás visto, un tratamiento de Reiki tanto a un recién nacido como a un bebé más mayorcito es súper fácil, sin complicaciones. Y bueno, si te ha gustado, te animo a compartirlo para extender el Reiki por todo el planeta, que veo que cada vez sois de diferentes puntos del planeta. Os doy millones de gracias a todos por estar ahí. Os animo a darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía, Reiki.